Bien, chicos, ahora sí vamos a continuar con las clases de matemática y vamos a seguir hoy día con los temas de descendente y ascendente, ¿sí? ¿Qué significa descendente? Desciende, va a ir bajando las escaleras. ¿Y qué significa ascendente? Subimos, subimos, subimos. Cuando subimos las escaleras, igual subimos contando, ¿verdad? Cuando bajamos, bajamos retrocediendo, ¿sí? Vamos a ver acá, descendente. Si yo tengo acá 20, ¿quién está abajo del 20? 19. ¿Quién está abajo del 19? 18. Abajo del 18, 17. Y seguimos bajando, 16. Seguimos bajando las escaleras, 15. Seguimos, 14. 13. 12. 11. 10. Y abajo del 10, 9. Más abajo del 9, el 8. Así seguimos bajando. El 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, ¿verdad? Sí, eso es en forma descendente. Y lo vamos a hacer en casita. La escalera en forma descendente, ¿sí? Vamos a ir desde el 20 hasta el 1, ¿verdad? Ahora en forma ascendente, subimos la escalera. Si tenemos en casa nuestra escalerita, subimos contando, ¿sí? Vamos a ir subiendo cada escalón contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, hasta el 20, porque hemos llegado hasta el 20, ¿verdad? En forma ascendente, vamos a hacer nuestra escalerita en forma ascendente. Y en forma descendente, vamos a ir bajando los números. Así como bajamos las escaleras, vamos a ir bajando los números. Esta fue la clase de ascendente y descendente. Si dificultamos un poquito, volvemos a contar para no olvidarlo, ¿sí? Sí, chicos, los quiero mucho, recuerden. Hasta